El guardavías, Charles Dickens. Hola, aldeía abajo. Cuando el hombre escuchó una voz que lo llamaba, teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, no podía dudar de dónde procedía el grito, pero en lugar de voltear hacia arriba, donde estaba yo, miró hacia la vía del tren. Su figura, situada abajo, en una profunda zanja, parecía lejana y ensombrecida. Volví a gritar. ¡Hola ahí abajo! Él seguía mirando la vía. Después levantó la vista y me vio arriba. ¿Hay algún camino por el que pueda bajar para hablar con usted? Expresé en voz muy alta. Me miraba sin responderme. En ese momento pasó un tren y me eché hacia atrás para no caer. Me asomé nuevamente y lo vi enrollado en una bandera roja. Después señaló con ella hacia un punto que se encontraba relativamente cerca de donde yo estaba. «Muy bien, comprendo», grité, mientras caminaba hacia donde apuntaba con su bandera. Encontré un primitivo camino en el que había una especie de escalones y bajé por ellos, hasta una zanja muy profunda y ladeada. La escalera se volvía más y más húmeda conforme bajaba, y por fin llegué hasta las vías del tren. El hombre me esperaba como si hubiera estado aguardando a que yo llegara desde hacía mucho tiempo. Se veía tan raro y exaltado que me detuve antes de llegar a él. Me acerqué más y vi que era demasiado blanco, en contraste con el pelo tan negro que cubría su cabeza. Su barba y sus cejas eran muy pobladas. Parecía un hombre abandonado por la sociedad. Tenía un trabajo difícil, por lo alejado, solitario y triste que se encontraba. Su puesto de vigilancia estaba situado a ambos lados de un gran muro de piedra oscura. Apenas si se notaba un pedazo de cielo. Por una parte se veía la prolongación curva de aquel calabozo de roca. En la otra dirección era lo mismo, pero la vista terminaba en una sombría luz roja. La arquitectura maciza de aquel lugar creaba una atmósfera bestial, dura y deprimente. Había un insoportable olor a tierra y corría un frío viento sin parar. Era tan espantoso que por un momento creí haber abandonado el mundo de los hombres. Me acerqué hasta él, lo suficientemente cerca como para tocarlo. Dio un paso atrás y levantó una mano para protegerse. Le dije que debía estar bastante solo en aquel lugar, que por eso había bajado para saludarlo, que no tuviera cuidado, que yo era un amigo. Él me miraba fijamente sin moverse. Había algo que me estremecía de aquel hombre. Dirigió una extraña mirada hacia la luz roja cerca de la boca del túnel. La observó un largo rato y después volteó para verme. Le pregunté si esa luz era parte de su trabajo. ¿Es que no lo sabe? Observando su rostro melancólico, pasó por mi mente el pensamiento monstruoso de que se trataba de un espíritu y no de un hombre. Retrocedí asustado, pero vi que en su mirada había un miedo latente hacia mí y con esa mirada desapareció mi pensamiento fantasmal. «Usted me ve como si me tuviera miedo», le dije. «Es que no sé si ya lo había visto antes», contestó rápidamente. «¿Dónde?», señaló la luz roja que miraba con tanta ansiedad. «Hombre, le puedo jurar que nunca he estado en ese lugar. ¿Qué podría estar haciendo yo ahí?». Se puso más tranquilo al comprender que no había nada que temer y comenzó a responder mis preguntas con naturalidad. Me contó que tenía mucho trabajo ahí. Le pedían exactitud y vigilancia. Era el encargado de arreglar las luces y girar la manivela de hierro de vez en cuando. Con relación a las largas y pesadas horas que yo consideraba que sufría aquel hombre en esa terrible soledad. Él simplemente ya se había acostumbrado a estar en aquel canal húmedo y de cuando en cuando podía sortear las sombras inferiores y tomar un poco de sol, pero siempre atento, pues en cualquier momento podían llamarlo con la campana eléctrica. Me llevó hasta su puesto de vigilancia. Tenía una chimenea, instrumentos oficiales, un cuaderno con tabla para anotar los horarios de los trenes y la campana de la que me había hablado. Me contó, mirándome un tiempo a mí y otro al fuego de la chimenea, que había fracasado en el mundo de la filosofía, la cual había estudiado con mucho empeño, y hoy lo único que tenía era este trabajo.
En varias ocasiones lo interrumpió la campanilla. Tuvo que leer mensajes y enviar respuestas, salir a mostrar su bandera a algún tren e intercambiar un par de palabras con algún maquinista. Me produjo un sentimiento de seguridad. Consideré que estaba bien capacitado para su trabajo, a no ser porque en dos ocasiones, mientras me hablaba, perdía de pronto el color del rostro. Volteaba hacia la campanilla cuando ésta no había sonado. Abría la puerta de la cabaña y se quedaba mirando la luz roja en la entrada del túnel. Regresaba con una actitud incomprensible, como la que había tenido la primera vez que nos vimos. «Casi pienso que por fin he encontrado a un hombre feliz», le dije despidiéndome de él. «Solía hacerlo», me respondió. «¿Por qué? ¿Cuál es el problema?», le pregunté interesado. «Es largo de explicar, pero si vuelve mañana, prometo contárselo todo». «Muy bien, mañana estaré aquí a las 11 de la noche, si le parece bien». «Está muy bien, nos vemos mañana, señor. Lo iluminaré hasta la salida de ascenso. Solo le pido una cosa, cuando la encuentre, no me grite para avisarme. Y una vez que esté allá arriba, no me llame para despedirse. Y por lo que más quiera, cuando venga mañana, por ningún motivo vuelva a hacer tanto alboroto. Permítame preguntarle algo. ¿Por qué esta noche gritó, hola, ahí abajo?» No sé. Dije esas palabras sin ningún motivo en especial. Sin duda fue porque lo vi abajo, le respondí extrañado por la pregunta. ¿Estás seguro de que solo es por eso? ¿Podría haber otra razón? ¿No tuvo la sensación de que algo sobrenatural le obligaba a decirlo?, preguntó un poco enloquecido. Claro que no. Me deseó buenas noches y caminé alumbrado por su linterna hasta encontrar el camino. Subí fácilmente y regresé a mi morada. Al otro día estaba puntual a mi cita con el hombre extraño. Lo sé porque unos relojes distantes tocaban las 11 de la noche. Bajé por ese infernal camino y él ya me estaba esperando abajo. «Como ve, no he gritado. ¿Puedo hablar ahora?», le hice notar sarcásticamente. «Por supuesto, señor, reciba mi saludo, por favor». «Buenas noches, señor. Aquí está mi mano a cambio». Caminamos juntos hasta su caseta. Entramos, cerramos la puerta y acomodándonos junto al fuego comenzó la conversación. «Señor, he decidido contarle todo sin que tenga que volver a preguntármelo. Ayer por la noche lo confundí con otra persona o cosa. Por eso estaba tan turbado. ¿Y se puede saber de quién o de qué se trata?» «No lo sé. ¿Tiene algo de parecido conmigo?» «Eso tampoco lo sé. Nunca le he visto la cara. Se cubre el rostro con el brazo izquierdo y mueve el derecho así». Atendí muy bien a sus movimientos. Los ademanes significan este gesto. «En el nombre de Dios, despejen el camino». «Una noche estaba sentado a la luz de la luna», comenzó a explicar, «cuando escuché que una voz me gritaba, ¡hola, ahí abajo!». Me levanté y vi desde la puerta a ese hombre, de pie junto a la luz roja que hay cerca del túnel, moviendo el brazo de la manera en que le acabo de explicar, mientras exclamaba, ¡cuidado, cuidado! Corrí hacia el hombre para preguntarle qué pasaba. Estuve tan cerca de él que casi logro tocarlo, pero desapareció. «¿Se metió en el túnel?», le pregunté intrigado. «No, fui yo el que entró corriendo al túnel casi medio kilómetro. Busqué a mi alrededor con la lámpara, pero solo había manchas de humedad. Salí corriendo aún más rápido de lo que había entrado, mirando hacia todos lados. Llegué hasta mi cabaña y mandé un telegrama. He recibido una alarma. ¿Hay algún problema?». «Todo está bien», me respondieron. Venciendo la helada sensación de miedo que recorría mi espalda, traté de explicarle que aquella figura seguramente había sido producto de su imaginación o algún mal funcionamiento de la vista, que todo lo que le había sucedido podía ser explicado racional y científicamente. En cuanto al grito que creyó oír, continué diciéndole, «Oiga con atención el viento de este valle unido al sonido que hacen los cables del telégrafo. Son verdaderamente terroríficos para una mente que siempre está sola». Estuvimos sentados un largo rato sin hablar, escuchando en silencio hasta que me dijo que el experimento estaba muy bien, pero que él debía saber algo de esos sonidos después de tantos años ahí abajo. Además, ese era solo el comienzo de la historia. 6 horas pasaron desde que hubiera visto el fantasma,
Continuó. El terrible y conocido accidente de esta vía sucedió entonces. 10 horas más tarde, muertos y heridos eran sacados por la entrada del túnel donde había visto la aparición. Me estremecí con horror, pero me sobrepuse rápidamente. No debía mostrar nerviosismo ante aquel hombre. Le dije que era una coincidencia y nada más, que éstas siempre están presentes entre los hombres y que deben tomarse en consideración cuando se habla de estas cosas. «Ah, no he acabado», dijo con tono lúgubre. Le pedí una disculpa y le rogué que terminara de contarme la historia. «Estos acontecimientos pasaron exactamente hace un año», expliqué en voz baja mientras ponía su mano sobre mi brazo y miraba a su alrededor. Ya me estaba recuperando del trauma que el incidente me ocasionara y una mañana, en que estaba de pie mirando hacia la luz roja, nuevamente apareció el espectro mirándome fijamente. ¿Gritó algo? Interrogué con temor. No, permanecía en silencio. ¿Movió su brazo como antes? No, tenía las dos manos apoyadas en el rostro. Hizo los ademanes de un sentimiento de dolor como las esculturas de las tumbas que juntan sus manos para llorar una desgracia. Entré a mi caseta y me senté para reflexionar sobre lo que había visto, siguió contando. Cuando salí, la luz iluminaba todo y el fantasma había desaparecido. Después de decir estas palabras, asintió fúnebremente. Ese mismo día, cuando un tren salía del túnel deteniendo su marcha, miré hacia una ventanilla de la máquina y vi una confusión de brazos y cabezas. Corrí para ver qué era lo que sucedía. Al llegar a la máquina, los terribles lamentos de la gente llenaban el ambiente. Una bella y joven mujer había muerto en uno de los compartimientos y fue colocada justo aquí, donde ahora estamos hablando nosotros. Sin pensarlo, eché mi silla hacia atrás y miré las tablas del piso que me señalaba. Eso fue lo que pasó, señor, tal y como lo estoy contando. No tenía nada que decirle. Mi boca estaba seca por el miedo. El viento y los cables seguían gimiendo en el aire. Así es, señor, que le pido que medite lo que acabo de contarle y juzgue usted hasta qué punto me considera un loco. El espectro regresó hace una semana. Desde ese día, ha aparecido sin parar junto a la luz roja que indica peligro. ¿Y qué es lo que hace? Pues repite estos gestos con el brazo, como pidiendo que despejen el camino. Además, durante muchos minutos seguidos grita, ¡cuidado allá abajo! Me hace señas y logra que suene la campanilla. No tengo paz ni descanso. Sonó la campanilla ayer por la noche cuando yo estaba aquí. ¿Y usted salió 2 veces? Le pregunté, sospechando que sufría alucinaciones. 2 veces, señor. Bien, veo que su imaginación lo está desorientando. Yo veía ayer esa campanilla y tenía los oídos listos para escuchar cualquier sonido. Y estoy tan seguro como de que estoy vivo, de que no sonó en esas ocasiones en que usted salió. Nunca he cometido un error, señor. Yo no confundo la llamada del espectro con la del hombre. La que hace el fantasma es una extraña vibración en la campana que no proviene de ninguna parte. Yo nunca dije que la campana se moviera delante de los ojos. No es raro que usted no la oyera, pero yo sí la escuché. ¿Estaba el espectro ayer cuando usted salió? Ahí estaba. ¿Las 2 veces? Las 2, repitió con seguridad. ¿Le gustaría venir conmigo hasta la puerta y que nos asomáramos hacia la luz roja para ver si está? Se puso muy nervioso, dudó un instante y después se levantó. Abrí la puerta y salí hasta el primer escalón, mientras él permanecía detrás de mí. La luz roja era realmente aterradora en conjunción con la boca tenebrosa del túnel y el clima de llovizna eterna. Los altos muros de piedra de la zanja nos cobijaban del mundo de los hombres. ¿Está ahí? Pregunté fijándome en la expresión de su rostro. Tenía los ojos tensos, pero no creo que mucho más de lo que debían estar los míos. No, no está. Bien, entonces estamos de acuerdo. Regresamos de nuevo a la cabaña y ocupamos nuestros asientos. El hombre me miraba con angustia. Lo que más me turba de todo esto, señor, es no saber cuál será la función del espectro. ¿Qué es lo que me está advirtiendo? ¿Cuál es ese peligro? Ahora sé que hay peligro en algún lugar de la vía, que una nueva calamidad va a suceder. Sacó su pañuelo y se limpió el sudor de la frente. Si telegrafío tratando de advertir sobre el peligro sin poder explicar el motivo, siguió diciendo mientras se limpiaba las palmas de las manos,
Creerían que estoy loco, no me harían caso y me despedirían. Es terrible. La tortura mental de este hombre me hizo sentir compasión. No me hubiera gustado estar en sus zapatos. La ansiedad y angustia que reflejaba era demasiado fuerte. Por eso, cuando apareció por primera vez a la luz de aquella infernal luz roja, ¿por qué no me dijo nada sobre el accidente? Decía mientras se frotaba las sienes con las manos y se agarraba los cabellos con desesperación. ¿Por qué no me dijo cómo evitarlo? ¡Oh, cruel Dios! ¿Por qué te burlas de mí? ¡Dos ocasiones! ¡Dos! Para demostrarme que sus advertencias eran ciertas, para que estuviera listo para esta tercera. Pero no lo dice claramente. ¿Por qué yo? El Señor se apiade de mí. ¡Soy solo un guardavías! El hombre estaba completamente fuera de sí. Nunca había visto a nadie sufrir de aquel modo. Me sentí obligado a consolarlo y comencé a tranquilizarlo. Le dejé ver que cualquier hombre que cumpliera con su deber como él lo hacía estaba haciendo lo correcto. Y aunque no entendiera el sentido de las apariciones, él no era responsable de las muertes. Se calmó un poco. Las obligaciones de su trabajo comenzaban a requerir de su esfuerzo conforme avanzaba la noche, y lo dejé en su puesto de vigilancia a las 2 de la mañana. Le había ofrecido quedarme con él la noche entera, pero me mandó a mi casa pidiéndome que volviera el otro día. En más de una ocasión giré la cabeza para ver esa mortecina luz roja mientras subía por esas retorcidas escaleras de piedra. Pensaba en las secuencias del accidente, en la joven muerta. Tenía miedo y me preguntaba cómo hubiera reaccionado yo ante tales revelaciones. El guardavías era un hombre inteligente, trabajador, capaz, pero ¿por cuánto tiempo más seguiría haciéndolo en este estado mental? Tenía una responsabilidad muy grande, que significaba la vida o la muerte de los pasajeros de los trenes que por ahí pasaba. ¿Acaso me gustaría a mí que mi vida, o la de mis seres queridos, dependieran de un hombre en aquel estado? Pero sería una traición comunicarle a sus superiores su lamentable estado sin habérselo planteado a él primero. Pensé en llevarlo al médico y solucionar la situación. La noche siguiente hacía un tiempo bueno y salí temprano para disfrutarlo. Crucé el campo cercano a la profunda zanja y me asomé hacia abajo, en el mismo lugar donde me había apoyado la primera vez para gritarle al guardavías. Me quedé helado. Cerca de la boca del túnel había un hombre que se tapaba la cara con el brazo izquierdo y agitaba el derecho frenéticamente. El horror inexplicable que se apoderó de mí pasó rápido, pues vi que era realmente un hombre y que a su alrededor había un pequeño grupo de personas. Todavía no se encendía la luz roja. Una sensación de que había hecho mal al dejar a aquel hombre desequilibrado, solo en su puesto, sin enviar a nadie para que lo vigilara, se apoderó de mí. Bajé por la escalera a toda velocidad para dirigirme hacia el pequeño tumulto. ¿Qué pasó? Le pregunté a los hombres. El guardavías murió esta mañana, señor. ¿Cuál? ¿El hombre que vivía en esta caseta? Ese mismo, señor. Pero no puede ser el que yo conozco. Puede pasar a reconocer el cadáver, señor, me dijo mientras se quitaba en señal de luto el sombrero. Pero, ¿cómo sucedió esto? Pregunté después de ver el rostro sin vida del guardavías. Lo atropelló el tren, señor. Es raro. Ningún hombre inglés conocía mejor su trabajo. No entendemos por qué no se apartó de los rieles. Había apagado la lámpara que llevaba en la mano y le dio la espalda a la máquina que lo arrolló. Tom la conducía. Él podrá contárselo, señor. Cuéntaselo al caballero, Tom. Cuando agarré la curva del túnel, vi que estaba parado al final de la vía. No tenía tiempo para cambiar la velocidad. Además, sabía que él era muy cuidadoso. Como no prestó atención al silbato, le grité varias veces lo más fuerte que pude. ¿Qué? ¿Qué le gritó? Grité. ¡El de ahí abajo, cuidado! ¡Cuidado! ¡Por Dios, despeja el camino! Me sobresalté. Casi me desmayo. Fue un momento espantoso, señor. Nunca dejé de gritarle. Me llevé un brazo a los ojos para no verlo y con el otro le hacía señales que le indicaba que se retirara, pero no sirvió de nada. Lo terrorífico de esta coincidencia está en que la advertencia del conductor del tren incluía las palabras que atormentaban al guardavías y esas mismas palabras que yo había asociado a los gestos que el guardavías había imitado, las había gritado el día que lo conocí.